Bueno, claro, creo que esa misma ilusión también la tiene la misma marca. Nosotros sabemos nuestros objetivos, creo que la hora la dejamos muy alta, así que tenemos que seguir trabajando por la línea y saber que no tenemos que dejar en duda ningún minuto de juego, porque cualquier equipo te puede dar vuelta. Así que vamos a seguir trabajando con la misma ilusión o hasta más, de que ya nos dimos cuenta de que sí se puede, y buscar el campeonato como sea. ¿Qué te parecieron los nuevos uniformes? Están bonitos, digo, nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de verlos más a detalle. Creo que el local, bueno, pues es un clásico, ustedes saben perfectamente que es un clásico. Ahorita se experimenta un poquito con el color más brilloso en el de visita y también en el tercer uniforme. Y bueno, pues esperemos que le agraden a la afición, ¿no? En lo deportivo, Ismael, ¿te mantuvo la base? ¿Qué tanto puede ser eso factor a favor para que puedan competirle a otros equipos que, por lo visto, también se armaron bastante bien con mucho refuerzo? Desde que yo llegué se estaba buscando una base de jugadores que pudiera sostener a lo mejor el no solamente el rendimiento del equipo, sino la estabilidad también emocional. Yo creo que esta vez se logró. Está claro que la directiva está apostando en ello, y nosotros, bueno, sabemos perfectamente que podemos hacer cosas importantes. Si bien saben, cuando llegamos a la final llegamos con menos jugadores por tantas lesiones, ¿no? Entonces, saber que si agarramos equipo completo, barco completo, estamos para pelear campeonato. Habla que ahora llegar a una final no va a ser suficiente, es la realidad. No sé si lleguemos, no sé si quedemos antes en el camino, eso ya lo dirá el merecimiento que tengamos jornada. Pero bueno, nosotros ya sabemos lo que es perder una final y esa sopa sabe muy mala. Tenemos que mentalizarnos y trabajar para conseguir así redondear todo esto, porque ver tanta gente llena, bueno, el estado con tanta gente apoyando, nos generó también una molestia el no poderles corresponder a tanta gente ahí ilusionada. Precisamente ese sentido de revancha, Recodo, motivó para quedarse continuando tu carrera. De conseguir ese objetivo. Estoy acá muy contento, estoy feliz. Un año más acá y Dios quiera que podamos conseguir los objetivos que nos trazemos. Oye, por símbolo de esta institución, transmitirle a esos jugadores, ¿no? Que se convenzan y que defiendan la playera como debe ser. Sí, como yo siempre lo comento y digo, no es un discurso que esté yo cambiando en cada momento. Desde que yo llegué, siempre de las metas no pueden ser medianas. Aquí se juega siempre para ganar y siempre se busca el título. Nosotros tenemos, lo saben, hacer campeones, superar lo que hicimos el año pasado, es solamente siendo campeones y después buscar el ascenso. Al Leones de Vino.